Afianzando la idea de que sin un libro no hay un lector, murió justamente un gran lector como lo fue Álvaro Rendón. Y es un fenómeno muy curioso porque escribió muy poquitas cosas. Hace algunos días me lo recordaba Ronaldo. Incluso tenía la sabiduría de procurar no escribir. Pero sí de leer mucho, y además siempre mantuvo el pulso con el resto de los escritores. Bueno, y un poquito en la nota irónica del momento, sin quererlo, bueno, estéticamente le rindo un homenaje a Álvaro con la camisa blanca y el pantalón de mezclilla, la camisa blanca remangada y el pantalón de mezclilla. Bueno, es que la cachucha era más bien para los sábados. Era justo el traje de los sábados de Álvaro Rendón, y además últimamente le había dado por usar una cruz que no recuerdo bien, parece que se la había comprado Álvaro, o Alvarito se la había regalado, pero en fin, señalo esto en este día del libro y de la lectura para presentar este libro. Esta recopilación de textos que surgieron a la luz del asesinato que sigue impune de nuestro amigo, a la luz de esto, o a la sombra, surgieron toda una serie de textos que dieron fe del paso y del ánimo y de la amistad que dejó Álvaro en todos nosotros. Desafortunadamente hay algunas omisiones penosas, hay algunas omisiones que hay que salvar de alguna forma, hay algunos textos que no aparecen, pero aquí están la mayoría de estos textos que creo que la mayoría de todos ustedes leyeron. Y para acompañar la presentación de este libro nos acompaña Ronaldo González, quien fuera, bueno, aparte de los cargos que creo que no tiene caso aquí mencionarlo, sino básicamente lo que tiene caso es señalar que fue uno de los grandes amigos de Álvaro, y también Gaby, que también fue una gran amiga de Álvaro. Bueno, creo que todos fuimos grandes amigos de Álvaro. En algún texto aquí presente dice que Álvaro era el mejor amigo de todos, y en algún otro texto presente aquí en este libro señala a Álvaro como una suerte de plaza pública donde todo el mundo llegaba y todo el mundo departía y todo el mundo dialogaba, principalmente de literatura, aunque los tópicos eran variados y diversos. Esta tarde, en esta mesa, parece que estuviéramos los más audaces entre los amigos de Álvaro. Y lo digo porque sé que fueron varios los convocados, autores de textos incluidos en el libro, o amigos entrañables que se declararon incapaces de hablar de Álvaro en pasado sin quebrarse, ¿no?, aquí al frente. En realidad estoy acá, debo decir, movida por el privilegio de haber sido su amiga, no por valiente. Creo, por otro lado, que no pudieron haber elegido mejor figura que Álvaro para iniciar una jornada donde el libro y la lectura son los protagonistas. Hoy he optado por escribirle a Álvaro para contarle este acontecimiento editorial. Mi querido Álvaro, hace apenas 2 días un amigo nos revelaba un triste momento de su vida cuando dejó de ver a su hijo por varios años, producto de un arrebato infame de la mamá. Tú más que nadie, Álvaro, te podrás imaginar el dolor de ese padre mutilado. Por fortuna, esta historia tuvo un buen fin. Después de casi 3 años, mi amigo supo dónde estaba su hijo y se reencontró con él. Recuerda muy bien el día cuando recibió la noticia. Fue un día feliz, claro, pero recuerda también cómo lo asaltó un pensamiento, una sensación más bien, nada agradable. Se había acostumbrado a vivir con su ausencia. Le pareció terrible.
Imagino que quizá lo invadió la culpa. Solo le quedaba remontar el pasado reciente cuando estuvieron lejos el uno del otro y comenzar a construir su nueva historia juntos. Y así ha sido. Pero te he querido contar esto, Álvaro, porque esa sensación amarga de acostumbrarme a tu ausencia me corroe, me pudre. Y sin embargo ha sido inevitable. El tiempo ha sido un bálsamo para el dolor que nos dejó tu partida violenta. Pero también es un testigo cruel de cómo hemos reconstruido nuestras vidas sin ti. Pero ¿qué otra nos queda? Tampoco creas que el olvido ha llegado, eso sí no. Todos los días surges en alguna conversación, en algún recuerdo. Nos legaste una filosofía de vida, alegre, inteligente, noble, así como tú. Estoy segura que, como suelo hacerlo yo, todos tus amigos, citamos con frecuencia tus frases ingeniosas o relatamos algún momento dichoso a tu lado, de esos que nos regalaste a mares. ¿Sabes? Hoy eres la hoguera que nos ha reunido. ¿Te imaginas, Álvaro? Eres la razón de ser de un libro. Un libro donde tú eres el centro, donde todo lo que ahí se escribe habla de ti. Es un homenaje. ¿Te gusta? ¿Qué piensas? Está, sin embargo, la contraparte odiosa de esta publicación. Existe porque tú ya no. Y entonces nos remueve sentimientos como los que vivimos hace 6 años cuando te mataron. Indignación, rabia, tristeza, desolación. Pero el libro no tiene la culpa, seguro dirás. Tienes razón. Creo haber leído en su momento todos los textos que incluyen el libro, pero recién los releí y me he quedado con 2 cosas. Una, cuando Ronaldo acuña el adjetivo ferociana para describir tu noción del tiempo. Tú bien sabes, Álvaro, que no cualquiera inspira un adjetivo. Solo lo ameritan quienes edifican un mundo particular y único. Tú lo hiciste siempre. Me quedo también con la anécdota que relata Óscar Jiménez cuando en tu velorio un hombre desconocido para tu hijo Álvaro lo abrazaba y lloraba desconsolado. Álvaro no pudo evitar preguntarle quién era. Sintió el enorme y genuino dolor de aquel hombre y seguro lo embargó un poco la pena de no conocer a quien lamentaba tanto la muerte de su padre. ¿Sabes quién era? Tu peluquero. Le dijo que ibas una vez al mes con él a cortarte el pelo y que habías dejado una huella en su vida. Ese mismo efecto tuviste en la vida de todos, Álvaro. Tu huella indeleble nos acompaña. ¿Cómo quisiera conversar contigo de nuevo y saber qué opinas, por ejemplo, de Mario e Isabel? ¿O con qué actriz de Hollywood habría sustituido a tu Nicole, ahora víctima del Botox y del bisturí? ¿Cómo calificarías el gobierno de Maloba, tomando en cuenta que le diste tu voto entusiasta? ¿O el de Peña Nieto? Te preguntaría qué te parece el nuevo estadio de los Tomateros y qué opinas de las circunstancias políticas en las que fue construido. Así, en infinidad de situaciones, me pregunto qué dirías o pensarías tú. Hay una personal que es de las que más lamento. ¿Cómo sería tu relación con Gabriel, mi hijo? Ya ves que te encantan los bebés. Y hace más de 4 años, cuando llegó a mi vida, era un bebé precioso. Lo hubieras cargado mucho y lo tendrías bien malcriado, ¿verdad? ¡Qué chingón sería eso! Hoy te evocamos juntos, Álvaro. Somos los pájaros al cobijo de tu sombra. Siéntete orgulloso. Saludo con mucho cariño a la familia de mi querido Álvaro Rendón Moreno de Oz. Saludo este reencuentro de amigas y de amigos que compartimos el goce de conocerlo y de convivir con él. Voy a leer un texto. Por varias razones que ustedes entienden muy bien, no es sencillo hacerse cargo del comentario de un libro como el que hoy presentamos.
hicimos muchos errores. Lo queremos mucho. Nos duele y nos dolerá siempre su muerte absurda e infame. Extrañamos mucho a ese señor que movía como malabarista el cigarro entre sus dedos, que sostenía soliloquios impunes en las esquinas de Culiacán y al que llamábamos el feroz. Lo primero que se me ocurre decir es que se trata, el libro, de una muestra representativa de lo que Álvaro Rendón entendía por la amistad. La nómina de autores que en él se reúnen confirman lo que Papik Ramírez señala en su entrada. No puede ser considerado normal aquel cuyos amigos y amigas sean de cualquier camada. O como escribe Gaby Morfín, a propósito de su amistad tan especial, de la que él siempre se extrañó por la diferencia de edades, ese sentimiento de Álvaro era una locura, pues si algo se le facilitaba, dice Gaby, era justamente eso, hacer amistades de todas las edades y condiciones. Narradores, poetas, académicos, periodistas, comunicadores, promotores culturales, críticos, 18 personajes de muy diferentes generaciones y oficios convocados en este memorial por la rotunda, generosa e inapreciable amistad de Álvaro Rendón Moreno. Amistades alimentadas por muchos temas, por algunas obsesiones compartidas y, felizmente, por ninguna agenda. Supe desde hace mucho, afirma Jesús Ramón Ibarra, que sus pasiones eran, entre otras, el boom latinoamericano, la narrativa de Onetti, el béisbol, las abigarradas cláusulas faulknerianas, la novela policiaca, José Alfredo Jiménez, Frank Sinatra, El Gabo, Vargas Llosa, el tequila antes de su estruendosa mercantilización, el whisky, Truman Capote y los Yankees. Desdeñaba las computadoras y los celulares solo los utilizaba como el vehículo inmediato para hacerse presente con su pasión más primordial, sus hijos. Con todo, en los escritos aquí reunidos, celebratorios de su vida, encontramos un tema recurrente: el libro y la lectura, la literatura. El feroz daba clases de literatura en la UAS, pero él no enseñaba literatura, la compartía, asevera en este sentido David Toscana. Martín Durán recuerda el diálogo de Álvaro con sus alumnos. ¿Por qué, si ha leído tanto, no escribe una novela?, le preguntamos una vez en el salón de clases, dice Martín. De inmediato se le dibujó una enorme sonrisa que le hacía verse más orejón y con menos pelos de los que en verdad tenía. ¿Para qué? Si los libros que quiero leer ya están escritos. Si hubiera un libro que quisiera leer y no existiera, a lo mejor sí lo escribo, decía Álvaro entre broma y veras. Martín Amaral, otra de nuestras presencias añoradas por su parte, recuerda al feroz dedicado a lo que Said enseña, decía Martín, que la cultura es una larga conversación y que la lectura nos habita para entenderla y para poder participar en ella con mayor fortuna, que los libros son el vehículo para viajar y que, como en todos los viajes que realmente valen la pena, lo mejor, lo más interesante, afirmaba Martín, sucede cuando les cuentas a los otros las incidencias, cuando estimulas a los demás a viajar. Eso hacía el feroz. Y Elmer Mendoza, hablando de la voracidad lectora y conservadora del feroz. Álvaro no contaba los libros que leía, no tenía tiempo. Para él, leer era una creencia. Ese desbordado placer que se presume experimentan los lectores es real. El feroz lo sentía, vivía en él, y con esa aura podía conversar durante horas de libros, autores, tendencias, deportes, política, hijos, enfermedades y lo equívoca que es la política de seguridad del México. Esto, comenta Elmer, y unos tragos de whisky One Single Malt lo mantenían con un pie en la ficción y otro donde fuera, en cualquier lugar. James Ibarra, en su remembranza,
caracterizando al catedrático sin afectaciones academicistas, señala: fincaba el arte de la enseñanza sobre todo en la conversación, señala James, en el descubrimiento de la obra por medio de una lectura atenta y humana. Ya no somos los mismos después de leer una novela, recuerdo que dijo en más de una ocasión. Y Francisco Mesa, acentuando su labor orientadora y esa natural y hasta ingenua pedagogía suya. Las bibliotecas personales de sus amigos y alumnos están nutridos por una gran cantidad de libros que fueron recomendación suya. Las librerías, aunque no lo supieran, tenían en él a un aliado. En una ocasión me dijo, con toda la razón de su parte, concluye Frank, que la relectura es lo que constituye al verdadero lector. El arte, decía el feroz, está en el retorno. Por mi parte, destaco solamente una faceta del feroz amante de la literatura que, en los términos de Mircea Eliade, pone de relieve las funciones más naturales y nobles de la lectura. Creo que el feroz concebía a los libros como un fin, pero también y sobre todo como un medio. Son un instrumento para acercarnos a la vida, a la plenitud y a la gracia de la vida. El libro contiene energía, a veces una colosal energía para entristecernos o alegrarnos, para enfriarnos o calentarnos, para enamorarnos o desencantarnos, para abrumarnos o descargarnos de agobios. ¿Acaso su idea del libro fuera, en consecuencia, también vital, técnica y hasta en el mejor sentido de la expresión, utilitarista? La lectura nos debe ayudar a sentir el mundo, a sentirnos a nosotros mismos, a sentir a los demás, a sentir las estaciones del año, la comida y la bebida, la infancia, la adolescencia, la vejez, la demencia y la cordura, el odio y el amor, el pasado y el presente, y la adivinanza siempre imposible del futuro, a asumir la existencia y evitar disolvernos en el tráfago de su dimensión convencional, ordinaria y al final del día estéril. Creo que eso era el libro, creo que esa era la lectura para Álvaro Rendón. Por eso, Alfonso Oregel insiste en que el feroz lector leía con la misma devoción con que el feroz amigo defendía la amistad. Por eso, Ismael Bojorquez habla de su costumbre, del feroz, ¿se entiende?, de dormir con la luz encendida y de su hábito de levantarse a las 11 o 12 de la noche, sobresaltado de nada, para buscar a alguien con quien platicar. Por eso, Jorge Medina Viedas comenta que el feroz refería la vida como una novela. Por eso, Nacho Trejo quiere imaginar que, en el momento en que debió detenerse en el retén Malandrín, lo ignoró por ir pensando en laberintos borgesianos, en recuerdos del porvenir, en tiempos perdidos, en llanos en llamas, en soledad de siglos. Por eso, Gerardo Osornio le recuerda, contándole sus largas charlas con el beisbolista Aurelio Rodríguez y comprando dos boletos en el cine, cuando iba a ver una película de Meg Ryan, para levantar el rating de la actriz. Por eso, Óscar Jiménez lo mira todavía leyendo, al tiempo que fatigando las calles de Culiacán por las noches. Por eso, Ernesto Díaz Martínez, a unos días del fallecimiento de Álvaro, anotó en su divagario: y lo que recuerdo y recordaré siempre son nuestras interminables pláticas en el Estadio Ángel Flores sobre béisbol, cine, literatura, José Alfredo Jiménez y Nicole Kidman, en su propio departamento, en casa de un entrañable amigo mutuo, yo sospecho que es Gerardo Asensio, en las oficinas del Instituto Sinaloense de Cultura y en donde nos uniera la casualidad. Porque es cierto, como escribe Vicente Quirarte, que el feroz vivía leyendo y leía viviendo. Lectura entonces como medio y como fin. Lectura como instrumento para asumir la existencia toda. Lectura también, y esto es importantísimo, para adquirir inmunidad ante el piquete de ese mosquito invisible, lacerante y metafísico del aburrimiento, como lo denomina Vivian Avenchucha. De ahí la ferociana idea de la vida como una aventura irrepetible, decía Álvaro en una entrevista con Azucena Manjarres, algo que siempre he tenido la convicción de que no se debe ver con intensidad, con calma o con inteligencia la vida, decía el feroz, sino
con asombro. Quizá ese asombro, esa disposición al asombro le venía de su origen sinaloense, de haber visto la luz, como aprecia Óscar Jiménez, en este solar nativo de los más afamados narcotraficantes. Evitar el cliché, vivir en la literatura y leer literariamente la vida es una forma de vivir donde la vida es cruenta, donde la muerte ronda en cualquier lugar y a cualquier hora. Es, de algún modo, Borges afirmando que la metáfora es hija de la opresión, lo que explica que la buena literatura florezca en climas opresivos como floreció ese gran lector que es nuestro Feroz en este Sinaloa. No sé si hubiera querido ser el mejor amigo del Feroz. Confieso, sí, que tuve celos de otras amigas y otros amigos que me robaban su gozosa compañía algún sábado por la noche. Desde hace 6 años nos lo robaron a todos. Y desde entonces, con el recuerdo de ustedes, con el recuerdo de su familia, de sus alumnos y de sus amigas y amigos, que encarecemos con gratitud su paso por este mundo, entiende lo que dice Elmer en su escrito. Todos éramos los mejores amigos de Álvaro Rendón Moreno, ese árbol lleno de pájaros al que llamábamos el Feroz. Maestro de historia que falleciera hace muchos años, de pronto Vicente decide recrear la vida de este gran maestro, este historiador, pero particularmente este gran lector, como lo fue su padre, y al rememorar la capacidad lectora, la voluntad lectora que tenía el maestro Martín Quirarte, Vicente recupera este texto y también rememora la capacidad de la lectura y el amor que tenía tan entrañable por la literatura y particularmente por la literatura mexicana, Álvaro. Dice, ¿ya vio a Feroz? Preguntaba Elena Méndez en uno de mis retornos benéficos a Culiacán, querencia a la que me lleva la reincidente aura de San Gilberto Owen. Suprimía el artículo, pues el adjetivo, naturalmente con mayúsculas, era el verdadero nombre, el heterónimo de Álvaro Rendón. Como muchas otras sinaloenses, Elena, alumna suya, había sido inculcada con esa pasión sin concesiones que el profesor ponía en lo que vivía leyendo, en lo que leía viviendo. Su pregunta tenía numerosos matices. No había visto aún al Feroz, a Feroz, pues verlo era una fiesta y una necesidad. Lo que a él le urgía y a sus amigos también era hablar de libros, de autores, de letras, jamás hacerlo mal de la persona que los había procreado. Era el último lector, que decía Antonio Piglia, y por eso era el primero. Alguien nacido para amar y construir, para soñar y revelarse a través de los libros. No era la erudición lo que en él más admirábamos, sino el entusiasmo, la manera en que sus ojos destellaban al invocar lo que le había deslumbrado y le había enseñado, no a entender, sino a vivir más integralmente con los sudores y alegrías, las furias y las penas que la verdadera literatura proporciona. Un día le pregunté,
¿Por qué te dicen el feroz? Y con esa espontaneidad infantil tan suya, me explicó. A mi hermano lo apodaron el guapo. No sé si esté el guapo por aquí. Y como necesariamente había que ponerme a mí un sobrenombre, no se les ocurrió más que el opuesto, o sea, el feo. Para suavizarlo, esto cambió a feroz. Me vino aquel parlamento de Jesús Inclán en Los Olvidados cuando le dice a un niño: ¿qué apodo tan sin chiste te pusieron? Y si el de Álvaro lo fue en un principio, el tiempo se encargó de demostrar que algunos nombres defienden por oposición. El feroz era manso como los auténticos valientes. La memoria me es cada día más infiel, pero creo que con él compartimos la insuperable cabrería en el Palomar de los Pobres con Gilberto Cabanilla, César Ibarra y Francisco Mesa. A la salida, ya de noche, se afanaron en que camináramos de regreso a mi hotel con un Culiacán patrullado constantemente por camiones del ejército y por aquel otro ejército tan invisible que no puede ocultarse. Fue César, precisamente, quien me envió el correo lacónico y terrible. Mataron a balazos al feroz. Un encasílabo impecable, digno de una canción dedicada a quienes mueren a manos del hierro, que también blandieron. Luego me han llegado detalles por Nacho Trejo, tenía de ver a César López Cuadras, otro sinaloense, que pone el discurso de las letras por encima del discurso de las armas. ¿Qué hace a feroz un muerto distinto? ¿Qué lo vuelve tan próximo a nosotros? Todos los días, y no es una hipérbole, nos matan lo más nuestro en un cada día más mutilado territorio. La muerte, es verdad, pone en un mismo nivel al nómada forzado que partió de Tamaulipas y al profesor universitario. Por todos están doblando las campanas. Sin embargo, a Álvaro no podíamos reprocharle que fuera un poquito canalla. ¿Cómo sería de noble que hasta el alcohol se portaba bien con él? Lo hacía más elocuente y entusiasta, más generoso y niño. Era un oasis en el territorio vasto y pequeño, generoso y mezquino de nuestra república literaria. Hablar con él nos hacía menos despreciables. Es muy temprano aún para dejar de llorar a feroz, pero él hubiera sido el primero en exigirnos que acudiéramos al heroísmo del buen humor que nos enseñó nuestro maestro Alicho Macero. A sus 80 años, cuando le preguntaron qué le faltaba en la vida, respondió lacónico, solemne y travieso: ser apuñalado por un marido celoso. A feroz le faltaba ser muerto a balazos y no morir de dolores y humores indignos en una cama de hospital. Estoy seguro de que como hombre de honor no dio muestra de debilidad. Ojalá le haya concedido, como el personaje de Elmer Mendoza en Tranca Palanca, que en realidad es él, en una de sus inminencias con la parca, haber dicho en la cara del cobarde que en ese momento dominaba el hilo entre la vida y la muerte: jáleme, y hablarle de usted al asesino para hacer más distante su vileza. Muchas gracias.